Y el laboratorio de ese. ¿Tenés? Como de Dani. Ay, sí. Sueño traigo y ahora sé. Ay, yo también. Ya, doña Lisa, no hay gente, no hay mucha gente ahorita, temprano, ¿va? Ni han abierto. Bienvenidos a otro video más, pues. Hoy estamos acá, pues, en el Lix con doña Lilian. La trajimos temprano. Salimos a las 5 de la mañana. Hoy estamos en esta hora de esta hermosa mañana. Todavía está encendido ese foco. Todavía está encendido. A las 6 creo que se apagan los. Ajá, a las 6 de la mañana se apaga. Son las 6 de la mañana. Y no he dormido nada, dígase. Esta es la hora de los motoristas. Es la hora de todos los trabajadores. Esto es duro manejar con mucha gente. Cuando venía no estaba bien oscuro, ¿verdad? Sí. Doña Lilia solita está allá atrás. A ver qué dice. Ahí está con sueño. No, andamos con sueño. Goza, goza. No, es que la verdad que yo siempre soy así, va, que no sé. Siempre me gusta ser responsable. Nos tocó mañanear. Y gracias a Dios venimos a tiempo, va. ¿Sí? Falta todavía, como 10 minutos. Como 5 minutos, ¿vale? A la hora prácticamente. Cabal. Pero gracias a Dios que venimos. Pues, mire cómo se mira el paisaje de bonito ahorita. Se mira bien despejado. Qué bonito que ahorita no hay calor para ustedes. Rico, ¿eh? Ay, pero espérese aquí a las 8. Sí. Ahorita está rico aquí. Ay, no. A ver cómo le va a doña Lilia. Ahorita no había mucha gente. Pero las citas se dejaron a las 6 de la mañana. Es que hay unos minutos y ya no lo atienden ya. Pero tiene que estar uno antes, unos 5 minutos antes. Como allí lo nombran, me pasan una lista, lo nombran y no están. Sí, dicen la hora. Y dicen la hora. Si ya no está, ya no te reciben. Por 5 minutos o 2 minutos que te pasan, ya no te reciben. Ya no reciben, ya. Ajá. Ese es el problema, por eso uno tiene que estar antes y no después. Antes, eso es cierto. Es la hora de los trabajadores, de los vendedores también, comerciantes, que madrugan. Sí, de toda la gente que sale a trabajar, a buscar el día a día, va, tienen que mañanear. No, y es un gran movimiento, la mañana es más. No queda un ratito para dar un muerto, darle el carro, pues, por lado. Ay, sí. Y eso que yo empecé ahí a grabar un pedacito, ¿eh? Pero sí, como se pasaban los carros. Pasaban. Cuando venían eran peor. Ah, sí, cuando veníamos ahí, tío, allá por el puente, va, todo apagado. Sí. Ah, sí, volcando. No, y el reflejo de la luz molesta, va. Sí. No, lo dejan en la bolsita. Va cuando uno es arquito. ¡Ah! Ocho azules, dice. Ocho azules, dice la. Sí, Dani. Ay, no. Todos con sueños, dice Ana que. Que lo vimos desvelado, Araceli, estos 2 días, va. Es que eso es lo que pasa, que por eso fue que nos caló. Qué bonito se mira allá el área verde.
todo el llano. Uh-huh. Ahí es como una... ¿Qué es ahí? Yo no entiendo. Son padre. Tanques de agua. Pero esa garita alguien cuidará. No, pero lo que me vemos es que esa agua, ¿para dónde irá? Es un misterio que tenemos que... Pinky cerebro. No, hombre, son... ¿Será que es tanque de agua? Sí, va a quedar un... Vaya, entonces son... Allá en aquel tubito venta bastante agua para allá cuando se llena hasta arriba, lo llenan y cuando ya ¿y el tubo que está? Vaya, ese ha de ser el agua potable que tiene toda la gente aquí. ¿Será? Yo digo. Es que es muy poquito para toda esta gente. No lo creo yo. ¿O no será solo para Lix? Ahí sí. Yo pienso que sí, como es hasta aquí cerca, ahí viene el camión basurero. ¿Y el basurero? Sí, miren qué chulo el camión basurero. Todo destapado de frente. A traer basura ahorita. Allá entró, ¿eh? Y allá pues está el otro puente. ¿El puente cómo llama? La verga. Sí, ese es el puente de Sihuacán. Sí, él es el mismo. Lo único que aquel es el otro lado y este es el otro lado. Este es el 1 y este es el 2. Uh-huh. ¿Ahora el otro puente? También se llama así. No, el otro es de Madre Vieja. ¿De allá? Ah, sí, este es de Madre. Entonces le estamos confundiendo. Estamos confundiendo, está en Huacán. Sí. El otro es Madre Vieja. Madre Vieja. Truena ese puente cuando pasa acá. Pero me da más miedo a mí aquel que este. Vamos a ver, allá pues vamos a pegar una visita a ver si. Avispa, yo ahí dejo mi cartera adentro. ¿Se va a quedar en? Se lo saco. Me quedo mejor, vaya. Sí, vaya, ya. Está muy sólido. Vamos a ir a ver entonces. Ya nos vamos a ir. Venga. Nos vamos. Así es. Van a ver si. Vamos a ver si ya están atendiendo. A doña Lilia. Ya para hacerle llave con Gaitán. A ver a la madrecita. Muy bonito, mira amigos. Ahí pues comenten, familia.